¿qué cosa es para mí reconocerse? Reconocerse es entrar en uno mismo y entenderse, comprenderse, saber descubrirse y saber quién uno es. Y la forma de ir dentro, no existe otra forma más que el silencio. Y el silencio se cultiva en soledad. Y lamentablemente vivimos en una sociedad que nos sobreestimula para vivir conectados con el entorno. Sea lo que nos ofrece el entorno es sumamente rico, pero somos y nos hemos malacostumbrado a ser prácticamente una sociedad de consumo. Y un consumo impulsivo, exacerbado, que nos ha llevado a este punto de quiebre en nuestra vida planetaria, en la cual nos estamos dando cuenta que en estos escasos días, porque no son muchos, ¿no? Nos parecen muy largos porque no estábamos acostumbrados a estar sin hacer, o sea, somos una generación acostumbrados a hacer cosas, somos, nos hemos saturado de hacer, del hacer, del hacer y del tener, y nos hemos olvidado del ser, y la vida es al revés, primero hay que ser, para luego hacer y para luego tener, en ese orden. Y ese orden ha estado invertido durante todo el siglo XIX, prácticamente desde la Revolución Industrial. Entonces, ¿qué ha sucedido? Se ha comenzado a producir todo en masa. La alimentación en masa, los vehículos en masa, los grandes edificios, las urbes enormes, ¿no? Y realmente el ser humano se ha enajenado en ese vivir, en esa colectividad amorfa, yo le llamaría, donde parecemos gallinas sin cabeza en un gallinero corriendo, corriendo afanosos tras no se sabe qué. Y nacemos en ese entorno, nacemos dentro de esa sociedad. Y desconectarnos de la sociedad es complejo, porque es como un sumidero que nos atrae como una espiral y nos lleva en su corriente. Entonces, para salir de esa vorágine, ¿qué es lo que sucede en la vida de cada ser humano? Tiene que haber un detonante, algo que nos hace reaccionar. Esto que estamos viviendo, esta crisis, es eso. Es un detonante, pero colectivo, masivo, de toda la gente, para darse cuenta que como estábamos viviendo, no era la forma correcta de integrarse y de vivir como además merecemos vivir. Nosotros merecemos vivir en una sociedad sana, y una sociedad sana merece mandatarios probos, íntegros, merece una sociedad sana, una sociedad que de todas maneras necesita una guía, porque todos necesitamos guías. Desde que comenzamos, desde que nacemos, los padres, la educación, pero esas guías, cuando llega la adultez, tienen que desaparecer del mapa para que nosotros, con todas esas herramientas que nos dieron, podamos enfrentar la vida y tengamos asideros, y los asideros para mí son los valores. O sea, yo considero que yo me he podido desarrollar autónoma del sistema por los valores intrínsecos que me dieron mis padres, y mis padres sumamente humildes, sin mayor educación, ni siquiera fueron a la universidad, ni sacaron un PhD, pero fueron sabios, humildes, pero sabios. Entonces, cuando uno es capaz de rescatar los verdaderos valores de los padres, porque uno nace en el seno de una familia por elección también, uno aprovecha de esa memoria celular y genética los aspectos positivos del linaje y los proyecta en su propia ya familia, fundada aparte de la familia de origen, y comienza a trazar una vida propia, personal. Pero amén de eso, pasan circunstancias, pasan encuentros, desencuentros humanos, circunstancias, tragedias, el entorno económico, político, todo eso nos afecta. Pero nos afecta ¿a qué? A la personalidad, aquello que recibimos de fuera. Pero nuestro verdadero ser, quienes nosotros somos, yace dormido, por eso que se dice que una conciencia está dormida, cuando nosotros nos dejamos llevar por ese entorno, por la sociedad, por esos valores, por lo que la sociedad nos exige, por el que dirán, por los condicionamientos,
el rígido moralismo, las instituciones, la iglesia, el Estado. Entonces, cuando uno logra salir de ese entorno y logra reconocerse y ser un ser autónomo, eso es cuando uno realmente se ha descubierto. Ya uno sabe quién es una vez, y para eso se cultiva el autoconocimiento. Y hay técnicas espirituales milenarias, no las he descubierto yo, las he aprendido, porque yo también he tenido un maestro, que fomenta ese encuentro del ser humano con su divinidad, con el divino. Entonces, cuando el ser humano logra, que eso es el despertar de conciencia, reconocerse dentro de su humanidad, dentro de este vehículo carnal, que es un instrumento de la divinidad, un mensajero de Dios, un ser humano con capacidades, dones, talentos, virtudes, que los trae incorporados en su ser, uno puede empezar a vivir una vida en plenitud. Por eso se dice que la verdad nos hará libres. Y nos hace libres, ¿por qué? Porque ya no dependemos de una moral externa, no dependemos de un consejo externo, no dependemos de un maestro. El maestro está dentro. Todos tenemos un maestro dentro. Y ese maestro se llama corazón. Por eso que ahora estamos todos despertando este cuarto nivel de conciencia, de dimensión, que es el amor incondicional. Porque cuando comenzamos ya a vivir y vibrar desde el amor incondicional, todo lo que es inferior a eso, que han sido todas las emociones negativas que nos han catapultado a este nivel de conciencia, desaparecen, se desvanecen. Uno comprende cómo es que ha llegado a ese corazón abierto y ligero del cual hablan muchos místicos y santos, empezando por San Francisco de Asís, cuando él habla sobre el corazón ligero. El corazón ligero es el corazón que se une a toda la creación y puede amar de forma impersonal e incondicional a todo ser. Él amaba las plantas, los animales, la naturaleza, a las personas que estaban con él, que compartían esa inquietud y ese amor a la divinidad. Entonces, todo ese proceso que cada uno vive a nivel personal, porque la vida en sí está llena de desafíos, es lo que nos lleva y nos va a conducir a ese despertar. Y ese despertar nos va a permitir luego vivir en un nivel de conciencia que se llama el nivel unificado, crístico, donde todos somos uno, y entendemos que los personajes que entraron y salieron de nuestra vida, las circunstancias, los acontecimientos, las contradicciones, las personas conflictivas, las personas que nos desafiaron, las personas que nos rechazaron, todo fue un juego cósmico que conduce al alma a través de esos detonantes a despertar la conciencia. Entonces, ahora a nivel colectivo está sucediendo eso, para que muchas almas, así como en la noche eclosiona la luciérnaga, es maravilloso ver ese espectáculo, pues ahora en la oscuridad de esta gran tribulación están comenzando a despertar muchas conciencias, porque el despertar no es un despertar, son mini despertares hasta que uno logra esa apertura y esa conexión que se va a hacer eterna.